Esto es Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. El mes de febrero viene repleto de calipso, samba y steel band. El viernes 10, PDVSA La Estancia fue zona urbana con Jada Polemic y Supa Basie, acompañados por la Círculo Dub Band, que compartieron con el público caraqueño una sesión de música de vanguardia, una mixtura de reggae, dancehall y hip hop. La verdad, estoy encantadísimo, o sea, es mi primera vez en Venezuela y la verdad que súper contento de poder participar en un evento de este tipo, ¿no? O sea, de colaborar en una historia tan bonita como esta, estar en un sitio tan bello como este. Muy positivo lo que ha hecho PDVSA La Estancia en el sentido de la cultura urbana. Es muy importante, hay muchas personas que se emocionan al ver este tipo de eventos. Encantado de estar aquí, ¿no? La tarde del sábado, PDVSA La Estancia se llenó de música popular y tradición venezolana con la agrupación Mar de Corazones. Traemos precisamente con los muchachos de Danza Capacho y Danza Caramba lo que es una muestra de las manifestaciones que se dan en las diversiones del oriente de nuestro país. Sin embargo, los que conformamos la agrupación tenemos conocimiento de otras áreas de la música venezolana, al igual que la danza, ¿no? Así, sí, Pablo. Capacho. Una fundación que está intentando formar muchachos dentro de la cultura popular como hecho folclórico. En la mañana del domingo, zambas y lloros colmaron los espacios de PDVSA La Estancia con la agrupación So Zambistas. A nosotros nos encanta esa música, es una música que está muy viva, un género que está produciendo muchas cosas. Mientras más investigamos el repertorio, más cosas interesantes y bonitas conseguimos. Y los más pequeños de la casa disfrutaron de las más variadas y entretenidas obras infantiles provenientes de Brasil y Venezuela en el Encuentro Latinoamericano de Teatro Infantil que tuvo lugar en PDVSA La Estancia y Sabana Grande durante todo el fin de semana. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Recuerden visitar nuestras páginas web www.pdvsalaestancia.com, www.vivesabanagrande.com o seguirnos a través del Twitter @PDVSA La Estancia. También recuerden visitar nuestro canal de YouTube PDVSA La Estancia 1 y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario. Será hasta la próxima semana.